Bienvenidos a todos los que han ido entrando hasta esperemos vamos a esperar hasta las 11 y 5 eh, para que se puedan conectar porque están conectando un número de personas es un webinar con bastante, bastantes personas que se han inscrito así que nos permiten cinco minutos para que se puedan conectar. Le quiero mencionar a todos los que se están conectando que estamos esperando unos minutos, unos cinco minutos para que se puedan conectar todos los participantes. Así que empece, comenzaremos a las once y cinco minutos. Agradecemos su paciencia. Para aquellos que se siguen eh, entrando al, al, al webinar, queremos recordarles que estamos esperando hasta las 11 y 5 para que todo el mundo tenga tiempo de eh, conectarse. Hay un número de personas conectándose ahorita mismo, así que esperamos unos tres minutos más y ya comenzamos. Así que le agradecemos a todos su paciencia. Estaremos con ustedes en breve. De nuevo, algunos están preguntando, eh, que no se escucha, es que comenzamos en unos dos minutos, estamos esperando que todo el mundo tenga tiempo de conectarse y todavía hay gente eh, que se está conectando, así que eh, en un minuto comenzamos. Buenos días a todos. Les habla Ernesto Sosa, gerente general de Plastec USA, una empresa dedicada a la venta de equipos y accesorios para la industria del plástico en Latinoamérica, representante de los controladores Husky y patrocinador de este webinar. Queremos darle la bienvenida a todos los que se unen hoy a nuestra conferencia sobre fundamentos de la colada caliente. Nos acompaña hoy Gerardo Núñez, técnico especialista de la empresa Husky. Eh, Husky es una empresa reconocida en la industria del plástico como fabricante líder de maquinaria de inyección, sistemas y controladores de, de colada caliente. Gerardo comenzó hace 10 años con la empresa como especialista en, la, en el reacondicionamiento de moldes y equipos para el PET. Trabajó como técnico en campo por 5 años antes de unirse al equipo de venta de Latinoamérica, con un enfoque en el reacondicionamiento de sistemas y controlador, controladores de coladas calientes. Como panelistas, también tenemos a nos acompaña el ingeniero Jorge Blanco, gerente regional de ventas del departamento de auxiliares de Plastec USA. Antes de pasarle el control a Gerardo, quiero hacerle notar a todos los participantes que, primeramente, Gerardo estará haciendo su presentación. Seguido de la presentación, él tendrá un tiempo en que contestará sus preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo ustedes durante la presentación por medio del icono en su pantalla que muestra QA, o sea, questions and answers, preguntas y respuestas. También les quiero mencionar que esta presentación será enviada posteriormente a cada participante. Le quiero dar la bienvenida a Gerardo y Gerardo, eh, te paso el control para que comiences el webinar. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos. Eh, les agradecemos su participación en esta conferencia sobre fundamentos de Colada Caliente. Eh, espero que sea de mucha utilidad eh, para ustedes. Y vamos, a, estar los, eh, vamos a, a dar inicio. Ya habló un poquito eh, Ernesto sobre eh, el área a la, a la que pertenezco. Actualmente es ventas. Latinoamérica con enfoque a recondicionamientos de hot drones y controladores de temperatura. Vamos a dar inicio con una breve reseña de, de Hosky, algunas notas sobre Hosky, sobre su presencia global, su visión y nuestros objetivos. Nuestros controladores y coladas calientes eh, somos eh, líderes en, en este sector para fabricantes. De, de moldes, principalmente moldeadores o maquiladores, y también para propietarios de, de marcas. Nuestra visión es ser reconocidos como la más alta calidad eh, de encoladas calientes y sistemas de control de temperatura, eh, y también tratar de proporcionar o proporcionar el mejor tiempo de entrega en el mercado, ¿verdad? Desde la etapa de diseño, manufactura y entrega del producto a nuestros clientes. Eh, nuestras instalaciones pues, son clave porque están localizadas eh, en lugares geográficos clave, en donde tenemos una presencia global eh, con procesos estandarizados eh, de fabricación, de ingeniería, que al igual y en conjunto con la presencia global que tenemos, pues nos da una calidad global. Nuestros productos son únicos porque en el área de controladores de temperatura eh, tenemos una amplia flexibilidad y es un software que tiene una plataforma que es escalable que nos permite eh, tener la capacidad de crecer según sea necesario el controlador sin necesidad de realizar el reemplazo de todo el controlador tenemos una alta precisión en la medición de, de las temperaturas y control superior eh, independientemente de que sean temperaturas puede ser también sistemas de eh, servo, servomotores en donde tenemos un alto el nivel de control. Tenemos eh, diferentes tipos de activación o actuación de las válvulas. Eh, nuestro, uno de nuestros productos eh, garantiza que la sincronización perfecta eh, que es, y es totalmente configurable de la actuación de las válvulas. Esto nos va a permitir una mayor consistencia, disparo tras disparo, y una repetitividad eh, incomparable, eh, ciclo tras ciclo. La vida útil del punto de inyección, igual. Eh, es una tecnología que hemos desarrollado y nos consideramos que somos los mejores en el, en el mercado, ya que nuestro sistema, eh, nuestro sistema eh, en este caso nuestro producto Ultra Helix, eh, puede y permite un tiempo de, de vida del punto de inyección de millones de ciclos, más que cualquier otro sistema, y somos ganadores del premio uh, Ringer Technology Innovation Award. No está, estamos posicionados, como les decía, en el globo terráqueo, en diferentes eh, ubicaciones de, donde se, se realiza manufactura y fabricación. Especialmente en Estados Unidos, en Milton, Milton Vermont, en Shanghái, China, eh, en Luxemburgo y en Chennai, India. Eh, abarcamos eh, diferentes segmentos del mercado, eh, lo que son sistemas de rendimiento de gama media y eh, de alto rendimiento, y en, tenemos. Presencia en los diversos y todos los tipos de aplicaciones para inyectar eh, piezas plásticas. Quiero hablarles un poquito sobre la red de nuestro soporte que ofrecemos a nivel global en Hosky. Eh, pueden ver un poco en el mapa eh, cómo tenemos eh, distribuidos nuestras diferentes áreas, principalmente, pues, instalaciones de producción que las pueden encontrar en un punto con un, con un círculo amarillo. Eh, almacenes de refacciones eh, con un, un punto eh, negro, centros técnicos punto azul, oficinas de servicio y ventas punto rojo, y estos, dentro de estos mismos círculos podemos eh, seleccionar otros con otro círculo externo vacío que se refiere a instalaciones de remodelación o reacondicionamiento. Entonces, actualmente nosotros contamos con esta presencia y esta capacidad de poder. Reacondicionar los sistemas de colada caliente y los sistemas, eh, los controladores de temperatura en instalaciones aquí en México. Bueno, vamos a, a considerar o hablar un poquito sobre los factores eh, clave, factores clave eh, básicamente eh, de un, un sistema de colada caliente. Vamos a realizar una comparación principalmente con lo que son sistemas de colada fría eh, y, y coladas calientes. Eh, vamos a hablar también de ahorros eh, respecto o haciendo referencia de una colada fría a una colada caliente. Vamos a tratar y de ver eh, lo que es y comprender lo que es un ensamble, en qué consiste el ensamble de un sistema de, de colada caliente y cuáles son sus componentes clave. Al igual que vamos a, a platicar un poco sobre lo que es la tecnología eh, que se refiere al diseño de la colada caliente y el efecto que. De estos, de estos parámetros, estas características que nos va a dar un impacto eh, contundente o fuerte en las características de la, de la pieza. Bueno, vamos a hablar un poquito de la comparación sobre coladas frías y coladas calientes, pero vamos a, primero a conocer un poco, eh, o hablar un poco sobre las coladas frías. Eh, tal vez muchos de los que están conectados están muy familiarizados con estos términos, tal vez muchos otros no, por lo que vamos a dar una explicación lo más sencilla posible sobre estos términos. La cualidad fría eh, son canales de flujo, ¿verdad? Que eh, de plástico solidificado que permiten el, el paso de la, de la resina eh, hacia los, las cavidades o hacia los, los puntos de inyección para hacer el llenado de las cavidades. Eh, como les decía, son... Eh, son canales que se, que, son, que se mantienen o que están solidificados. Las coladas, eh, la colada fría, pues como es una resina solidificada, pues siempre tiene que eh, desprenderse de la parte plástica. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí a la derecha, en donde podemos ver, es un ejemplo típico de una, una pieza eh, para la industria automotriz, en donde eh, podemos ver los diferentes... Eh, ramales, ¿no? los diferentes canales, estos como tubos o ramificaciones que se dirigen hacia las piezas eh, plásticas. Entonces, toda esta parte, todos estos canales solidificados tienen que desprenderse de la pieza plástica, pues para que la pieza plástica quede eh, de manera individual y eh, pues sea, sea empacada. Y para esto, pues para realizar ese, ese tipo de operaciones, eh, que, tenemos que utilizar incluso eh, muchas de las veces eh, ma mano de obra adicional que nos va a generar costos eh, adicionales y pues manejo manejo de, de, para el manejo de las, de las coladas por lo que nos va el, el residuo que queda de esta de, de, la, de la resina inyectada que es la colada fría eh, pues, nos genera costos eh, altos adicionales. Vamos a, tenemos aquí un pequeño ejemplo de un diseño típico de un sistema de colada fría, que es un molde a, a dos placas. Un, un molde de, a dos placas de colada fría se utiliza cuando la, la pieza va a ser inyectada de manera lateral es, y que no, 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 no se puede hacer este, algún diseño de punto submarino. Por lo que eh, vamos a poder revisar aquí rápidamente algunas ventajas sobre... Lo que de un sistema de colada fría y sus desventajas. Una de las ventajas es que inicialmente tenemos un bajo costo eh, de, de capital, un bajo, bajo costo inicial, ¿verdad? Porque es un herramental muy es sencillo, eh, es un herramental compacto, en donde también vamos a tener ventajas sobre el tiempo de residencia que va a ser bajo eh, de, la, de la resina. Es fácil de mantener, eh, vamos a tener mejor. Eh, eficiencia en el cambio de color y, bueno, los puntos de inyección en el caso de, de ser laterales son de fácil mecanización. Las desventajas, bueno, pues va a producir un desperdicio, como lo habíamos visto, este, estos canales solidificados se, se convierten en un residuo, vamos a llamarlo residuo, y, bueno, hay muchas veces desperdicio. Eh, más adelante vamos a ver por qué. Operaciones eh, secundarias se requieren porque eh, para hacer la eliminación de, o la separación de esta de estos eh, canales eh, fríos, de este canal frío, y muchas de las veces también pues, se requieren sistemas automatizados, troqueles o aditamentos, para eh, mejorar la calidad del punto de inyección. Entonces se tienen que hacer retrabajos en el área del punto de inyección. Es la misma, tenemos la misma pieza, pero lo vamos a tener con un mayor tiempo de ciclo, porque tenemos que inyectar más, eh, más, eh, más masa, más material, y, pues tenemos eh, problemas de calidad con las piezas, principalmente en acabados, los acabados superficiales y problemas de precisión de eh, dimensional. Vamos a ver cómo se distribuye o cómo se usa la resina o la, la, eh, la masa que vamos a inyectar en el molde en un sistema de colada fría a dos placas. Tenemos aquí un ejemplo, ejemplo muy sencillo, las partes verdes, es la pieza plástica, no la pieza que vamos a, a utilizar, que tiene una funcionalidad. Y la, la parte roja pues, se refiere a lo que son los canales eh, de inyección solidificados o coladas frías. En este caso es un sistema de 64 cavidades en donde vamos a inyectar, eh, para hacer la, la, inyectar las piezas tenemos que utilizar 320 gramos, de los cuales de la colada fría, como pueden ver, va a representar el 60% de, esa, de ese material con son 192 gramos y la pieza eh, solamente va a representar un 40%, eh, 128 gramos. Entonces, vemos que es eh, una relación un poquito eh, diferente, que, no, que es eh, más, muchas veces la, la, la colada va a ser eh, más que, la, que el peso mismo de, la, de las piezas plásticas. Tenemos un molde de tres placas con colada fría. ¿Dónde ocupamos un molde de, eh, de tres placas con colada fría? Eh, principalmente cuando eh, bueno, la, la pieza requiere un, un punto de inyección de mayor calidad, utilizamos un punto de inyección eh, submarino, ¿verdad? Pero para esto eh, vamos a necesitar eh, una, una distancia adicional o una tercera placa que es la que va a permitir el desmoldeo o la expulsión de, de lo que es la colada fría. Eh, desde, si observar aquí rápidamente, vamos a tener tres distancias, tres, tres aperturas, que es la, en este caso lo estamos representando como A, eh, B y C. ¿no? El A, que es la línea de partición, digamos, normal de la, de la pieza, luego otra línea adicional de partición, que es la que se refiere de la colada, la colada fría o el canal solidificado, y una tercera que nos va a realizar la expulsión. Eh, de lo que es la colada eh, fría desperdicios o residuos de la colada fría en un molde de tres placas y eh, bueno o en un molde de colada fría eh, sabemos digo muchos de los que están conectados sabemos que eh, podemos reutilizar o recuperar la, eh, la resina cierto con el haciendo un, eh, un remolido o, o generando material recuperado sabemos que estos procesos son costosos y son riesgosos, ¿no? Eh, hay todo esto es un, es un tema bastante amplio y complejo. Hay eh, sistemas automatizados para hacer la repelitización de, de, de la resina, pero son sistemas bastante, bastante costosos. Generalmente, pues se utilizan cuchillas donde vamos a obtener eh, hojuelas de manera irregular que van a impactar eh, directamente en cómo se hace la mezcla. En el, en el barril, ¿no? Entonces puede cambiar, y o, o va a cambiar más bien las propiedades eh, de, de la resina o de la masa plástica que vamos a inyectar. Entonces, como, lo, como vemos en la nota de arriba, o sea, las coladas se pueden moler, pero este proceso va a generar otros posibles problemas. Entonces, debemos de preguntarnos lo siguiente, ¿la pieza eh, requiere 100%, 100 de material virgen? Si en este caso si es el caso que sí, vamos a, tentar, vamos a tener es un 100% de desperdicio de, de la colada fría. No la vamos a poder reutilizar. Eh, o tal vez solamente se, se, fue, se puede ocupar un poco de, de porcentaje de material recuperado, eh, dependiendo de la, de la aplicación. Y bueno, de ahí va, sacaremos, sacaremos el costo-beneficio, ¿no? Si solamente vamos a estar ocupando un 10, 15%, bueno, hay que ver. Vamos a invertir más en mano de obra tal vez estar moliendo esto y para poder recuperar o tener un retorno de la inversión que hicimos de, de, esa, de esa resina. El material eh, recuperado pues puede presentar o va, eh, va, va a presentar o puede presentar contaminación, ¿cierto? Eh, digo, hay tecnologías y cuchillas impresionantes y desarrollos de molinos impresionantes, pero en mi experiencia... Eh, he visto que siempre se genera un, un, eh, residuos o contaminación, incluso por cuestiones de manejo externo, ¿no? Entonces siempre hay un, un riesgo potencial. Y pues posteriormente nos va a causar que los puntos de inyección pues estén eh, tapando, ¿cierto? Por la contaminación que eh, las hojuelas molidas este, pueden contener dentro de, de encapsuladas, ¿no? Dentro de, de estas mismas hojuelas. Vamos a hablar un poquito sobre las eh, decisiones, toma de decisiones sobre el desacople de la colada. ¿A qué se refiere, a qué se refiere esto? Como, como platicábamos en un principio, eh, la colada fría siempre va a estar unida a estos canales solidificados, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a requerir mano de obra adicional. Entonces, preguntémonos, ¿qué cantidad, qué costos? Eh, los puntos de inyección se pueden romper automáticamente, como les decía, dependiendo de la aplicación o del diseño de la colada fría, hay mucha y dependiendo de la pieza, hay muchas veces que no se puede eh, todo el tiempo utilizar un, una inyección submarina o un tipo de punto de inyección que permita que al momento de abrir el molde se separe automáticamente eh, la colada durante la apertura, durante la expulsión, eh, muchas veces tienen que hacer eh, retrabajos adicionales. Entonces Muchas de las veces vamos a tener que tener operadores cortando, rebabeando o retrabajando los puntos de inyección o incluso, como lo vemos del lado derecho, eh, desprendiendo las, las coladas con, con eh, dispositivos eh, mecánicos externos. ¿no? Entonces, tenemos que analizar todo esto para saber si requerimos un gasto eh, o, un, o gastos adicionales o una inversión de capital adicional, ya que las maquinarias eh, para eliminar los puntos de inyección de manera automatizada pues son costosos y, y tienen, eh, pues, tiempos eh, largos de, de, del retorno de inversión. Vamos a hablar un poco sobre los ahorros con las coladas calientes, costos, residuos y tiempos de ciclo. Como les decía, eh, vamos a, estamos manejando los conceptos de residuo, desperdicio, desperdicio, pues, si la pieza plástica, en el ejemplo, en, en el caso de una pieza de, de la industria eh, médica, eh, muchas veces no se puede, incluso alimenticia, no se puede utilizar eh, simplemente, no se puede utilizar eh, material recuperado, ¿no? simplemente puro 100% virgen. Entonces, para ver eh, un poquito de los, ahor de los ahorros de, que nos puede generar invertir en, una, en un sistema de colada caliente, vamos a hablar un poco sobre las etapas de molde por inyección. Les voy a repetir. Tal vez muchos de los que están conectados están familiarizados con, este, con estos temas, tal vez muchos otros eh, no están tan familiarizados, por lo que vamos a hacer un pequeño eh, resumen o de una manera más simple a lo que se refiere el ciclo o las etapas del modelo por inyección. Eh, una principal diferencia es que una colada fría y una colada caliente, como decíamos, vamos a tener la misma pieza, pero un factor importante aquí va a ser el tiempo. Entonces vamos, a, vamos a, a, a considerar que tenemos un molde, molde donde va a entrar, donde tiene la figura, contiene la geometría para la pieza que queremos, y este molde está abierto en dos partes, no, lado móvil, lado, lado fijo está abierto. Entonces, iniciamos de ahí la, con el punto uno, lo que es el inicio del ciclo. El molde está abierto, cierra el molde, se eh, inicia la, la, la inyección del material, verdad, con entra el, el alto tonelaje, la inyección del material, entra el sostenimiento para garantizar la, eh, las propiedades o dimensiones del, de correctas de la pieza plástica, del acabado superficial. Viene la etapa del enfriamiento. Entre el mismo eh, tiempo el, del, del enfriamiento se realiza la recuperación, que es que vuelve a cargar la, la unidad de inyección, inyección perdón, eh, este, la resina para prepararse para el siguiente eh, ciclo. Eh, se realiza eh, bueno, la apertura de. de del molde y se realiza la, la expulsión. Entonces, digo, nuevamente, rápidamente, es cierre de molde, inyecta eh, tiempo de sostenimiento, presión de sostenimiento, enfría, eh, recupera el lucillo, preparándose para el siguiente ciclo, hable y, abre y expulsa. Entonces, vamos a hacer una, un comparativo rápido sobre... Lo que manejábamos o decíamos de los tiempos, ¿no? Los beneficios o los, los tiempos que vamos a, a ahorrar. De lado izquierdo tenemos lo que es un sistema de colada fría a tres placas. Entonces, como lo habíamos comentado, tenemos, vamos a tener tres distancias que recorrer, tres aperturas de. de o tres líneas de partición, eh, que es A, B, C. Entonces, en este caso, la carrera de la apertura de la unidad de cierre va a ser, va a ser la suma de estas tres eh, distancias, A, B más C. En un caso. Eh, típico, y digo típico porque eh, hay sistemas de colada caliente bastante complejos que incluso requieren dos eh, líneas de partición o tienen diferentes mecanismos para, para hacer la expulsión o la apertura de, del molde, pero típicamente vamos a tener solamente una sola línea de partición que en este caso solamente va a ser A, por lo que pues nos va a, a reducir la carrera de apertura y por lo tanto eh, pues el cierre. Perdón, este, el tiempo. Vamos a tener también ahorros en el tiempo de enfriamiento, como lo habíamos visto anteriormente. Tenemos que inyectar en una colada fría 320 gramos de, eh, material, de material, por lo que eh, también tenemos que considerar el tiempo eh, para enfriar lo que es eh, el canal, el canal el, o los canales de inyección en un sistema de colada fría. Entonces, por lo que uh, para poder abrir el molde y hacer la, la expulsión de la colada fría y de la pieza, pues tienen, tenemos que esperar a que este material se solidifique. Eh, y, y puede, puede ser, eh, muchas veces no es necesario que, la, que el canal frío esté totalmente solidificado, Podemos, eh, porque no nos interesa realmente su, su apariencia, ¿verdad? No nos interesa que si está bonito, que si tiene rechupes y, y todo esto pero tiene que estar lo suficientemente en frío para poder ser eh, expulsado de, 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 del molde. ¿no? En, lo, en lo contrario, pues si está todavía fundido, pues todos los, los ejector pins, los pines expulsores, pues pueden perforar y e incluso este material se puede meter entre el ajuste de los pines y pues nos va a generar eh, trabajos o tiempos de máquina para, de parada adicionales. Eh, también vamos a tener un menor tiempo de recuperación del tornillo. ¿Qué se refiere? Como les decía, es el tornillo se vuelve a preparar con la cantidad de material suficiente para que lo vuelva a inyectar. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el molde de colada fría, donde vamos a tener que dosificar o preparar mayor cantidad de material, eh, porque incluimos la colada, lo que es el, los canales fríos y la pieza. Entonces, tenemos que inyectar mayor cantidad de material, por lo que vamos a requerir pues, un mayor tiempo para poder eh, plastificar este, esta resina. De lo contrario, de un sistema de colada caliente, pues vamos a eliminar todo lo que es el material eh, de, de los canales eh, fríos que se, que se solidifican y solamente vamos a tener lo que es el tiempo de, la, de las piezas plásticas. Tenemos aquí un pequeño, una pequeña gráfica, un pequeño diagramita con los, eh, los ahorros, ¿no? Donde podemos ver los ahorros en el ciclo de inyección. Entonces, eh, abajo, en la parte de abajo tenemos lo que es una pequeña eh, como línea de tiempo, tiempo de ciclo, en donde podemos ver ahí eh, perfectamente cómo la, el, con un sistema de colada caliente vamos a tener un tiempo de ciclo menor. Entonces, tenemos del lado izquierdo... De la izquierda a la derecha tenemos lo que es en la apertura del molde. Vamos a tener menos carrera, menos tiempo. Eh, vamos a tener la bueno, expulsión, luego cierra el molde, igual, menos carrera, menos tiempo. Vamos a, a tener un menor tiempo en la inyección. Es lo mismo inyectar eh, los, los 320 gramos, ah, solamente la, los, el 40% de ese, de ese material eh, para que entre al molde. Y vamos a tener también un ahorro en lo que es el tiempo de enfriamiento, ¿no? Ya vimos eh, un ejemplo que necesitamos también considerar el tiempo en el que va a tardar en, en solidificarse eh, la, la, los canales fríos para poder ser expulsados. Entonces, en el caso de la colada caliente no tenemos canales eh, solidificados, por lo que solamente vamos a considerar el tiempo de enfriamiento para las piezas y también el, lo que es el, eh, tiempo de recuperación. Ya lo vimos. Vamos a tener menos tiempo para, para poder plastificar eh, solamente la cantidad que corresponde al peso de las, de las piezas. Eh, aquí es, este es un slide, una eh, muy, muy importante, eh, ya que nos va a permitir, ¿verdad? A veces no sabemos cómo justificarle a nuestros, nuestros jefes la inversión de un sistema de colada caliente, ¿no? Muchos hablan de que, o hablamos de que es mejor el sistema de colada caliente, pero tenemos que saber cómo plantear la información pues, para, para que se vea, pues principalmente en, en, en ahorro, en, en, en costos, ¿no? Y bueno, y otros factores como eh, calidad, eh, este, productividad, este, muchos otros factores, pero principalmente... Debemos de saber cómo plantear esta información, por lo que eh, debemos de, de considerar los siguientes factores que a continuación les voy a presentar. Eh, el ahorro de, de, principalmente el ahorro de costo, del, eh, de costos debe superar al costo del sistema de la colada caliente. Esto es muy importante para que sea atractivo para nuestros, eh, para nuestros jefes, ¿no? para los dueños de la compañía. Eh, debemos tener, tener en cuenta varios factores, como es la cantidad o producción de piezas que vamos a requerir. Eh, ¿Cuál es el, el peso de la colada caliente? fría o los canales fríos con respecto al peso de la pieza, eh, cuál es el costo de la resina, porque vamos a tener que utilizar en un sistema de colada fría, pues mayor cantidad de resina, cuál es el costo por hora de la, de la máquina, cuál es, donde, eh, es el número de cavidades que vamos a, a, a requerir, ¿No? si va a ser un, un sistema de, pues de baja producción o de alta producción. y eh, los Costos o de mano de obra, ¿no? eh, dependiendo de la, de la región, incluso geográfica dentro del mismo país, tenemos a veces diferentes eh, rangos o costos de mano de obra. Y también saber si vamos a poder reutilizar material remolido y, si es así, qué porcentaje está permisible. Pues esos factores se pueden utilizar para calcular la justificación de, eh, del costo de un sistema de, de colada caliente. Eh, tenemos aquí una pequeña tabla eh, que vamos a tener, pues, información de entrada y pues, nos va a dar los cálculos o información de salida. Uno de los principales, eh, como les comentaba, de lo principal que va a ser atractivo para, nuestro, para nuestros jefes para poder justificar en un nuevo proyecto un sistema de colada caliente es los ahorros. Entonces, podemos ver eh, que los, las entradas tenemos bueno, eh, datos como requerimientos de la producción número de piezas requeridas peso de la pieza el costo de la resina este, número de cavidades en el molde el, tenemos también pues el costo de, de mano de obra el costo por hora de la máquina el costo por hora del, del de, 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 de la mano de obra este, eh, si vamos a los, los días que vamos a elaborar si, tiempo de ciclo eficiencia del molde eh, peso de lo que es el, el, el runner eh, si vamos a permitir que haya eh, utilizar resina eh, remolida o recuperada entonces todos estos datos nosotros los vamos a ir sumando no porque si nosotros como les los, lo platicamos en un principio si nosotros solamente consideramos el costo de fabricación de manufactura de un sistema o un molde de colada fría versus un molde de colada caliente eh, si ponemos los dos costos sobre la mesa desde ese momento eh, nuestros jefes no vamos a poder justificar eh, realmente el eh, por qué queremos cambiar a un sistema de colada caliente. Pero si sumamos todos estos factores que, que estamos ahorita mencionando y los, los sumamos eh, como que impactan directamente en, en trabajar con un molde de colada fría, eh, vamos a poder observar que los costos de, incluso de, de manejar o trabajar con un sistema de, de colada fría van a ser incluso mayores a un sistema de colada caliente. ¿no? Entonces podemos ver del lado derecho. Después de la suma y revisión de, de, de los inputs, de las entradas, de los datos colectados, tenemos que un molde de colada eh, fría, si ven su, la columna, de la primera eh, columna de, lado, de su lado derecho, dice Cold Runner y vamos a ver que sumando todos sus factores el, el, en este ejemplo, tenemos que el costo total de un sistema de colada fría es de 372 mil dólares. Y un sistema de dos drops de un sistema de colada caliente, es de 195 mil dólares, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eh, como comentaba Ernesto, pueden tomar como referencia eh, cuando vean, vuelvan a ver la presentación este cuadro para poder colectar la información necesaria y justificar el uso de un sistema de cualidad caliente. Vuelvo a repetir, con eh, siempre va a ir enfocado, pues, al tipo de requerimiento, ¿no? A la aplicación, a, al número de piezas que queremos eh, producir. En ningún momento estamos diciendo... Yo, me quiero, yo quiero hacer hincapié de esto, que las coladas frías sean malas, simplemente, eh, creo que podemos eficientar mucho los, los procesos, los costos, la productividad, eh, seleccionando el producto adecuado, ¿no? en, en la tecnología adecuada. Bueno, una, un resumen en el, en, en, de, del proceso es, eh, tenemos que los, las coladas calientes usan menos resina para moldear la misma pieza, producen un cero de residuos de colada fría. No se requiere de operaciones costosas para la eliminación de los puntos de inyección o retrabajos de estos mismos después, a, después de, 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 del proceso. Y hay una libertad en el diseño y para garantizar la calidad de la pieza. Entonces, el objetivo pues, es crear un ahorro significativo eh, de costos para los, los moldeadores. Vamos a ver un poquito lo que es un ensamble y que es un sistema de colada caliente. ¿Qué hace una colada caliente? Las coladas calientes desempeñan eh, pues, un, un papel fundamental. Lo que hacen es transferir eh, la, la masa plástica que viene de la unidad de inyección, transportar este plástico fundido de la máquina a el molde de inyección, con, eh, pues, garantizando que la masa plástica venga con las mismas propiedades. Eh, con las que fue eh, plastificada, ¿no? Sabemos que realmente la, la, la resina o la calidad de la masa eh, plástica viene desde la unidad de inyección, ¿no? Hay muchos, y he visto infinidad de ejemplos en donde el, eh, eh, los, los clientes pues quieren corregir o, o, o generar estas condiciones óptimas para que se inyecte la resina, eh, pues simplemente con, los, con el hot runner, incluso hasta con los con los puros, solamente modificando las temperaturas de los, de los tips, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal: transportar el plástico y garantizar que se mantenga las mismas condiciones eh, la masa fundida para poder ser inyectada, ¿no? Se utiliza, eh, bueno, igual, eh, eh, cuenta con un distribuidor interno que, 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 que mueve o distribuye la resina y controla este movimiento hacia las cavidades, ¿no? Eh, como sabemos, para, para garantizar un, eh, que, que el plástico llegue al mismo tiempo a todas las cavidades, pues tenemos que tener un, mismas dimensiones, mismas eh, longitudes de los canales de inyección. Entonces, en el caso de un sistema de colada caliente, pues también tenemos niveles. Además, además de las distancias o las longitudes o diámetros de los, de los canales, también tenemos eh, diferentes niveles eh, de estos canales. Entonces, esto nos va a impactar en el flujo, presión y temperatura de la masa plástica. En un sistema de colada caliente se integra eh, perfectamente en el diseño del producto del usuario final, lo que permite una, una mayor productividad y rendimiento del sistema, eh, una mejor estética en el producto, eh, un aumento de la, de la funcionalidad de la pieza, ya que, bueno, tenemos, eh, como es más compatible, podemos adaptar o mejorar el diseño, eh, mejora eh, de la eficiencia energética, de reducción de costo de la pieza y tiempos de ciclos más rápidos. Ventajas de los sistemas de colada caliente. Eh, eliminación de residuos de plástico. No hay más coladas solidificadas que, que manejar. No hay eh, remolido de resina. Las piezas se separan automáticamente de la colada. Elimina la separación de piezas o eh, labor adicional. ¿no? La clasificación de las piezas es fácil y no hay coladas que manejar. Eh, en este punto, muchos de ustedes han visto en diferentes sectores de la industria que... La, incluso la colada caliente, perdón, la colada fría tiene un eh, robot específico o el robot, perdón, para hacer la colección o recolectar la, la colada y llevarla a un contenedor. ¿no? Entonces, eh, pues sí se vuelve, digo, tener un robot también para, para específico la colada que es un costo adicional, además que requiere pues también de muchas de las veces mano de obra también más más eh, capacitada. Eh, proporciona tiempos de ciclo más rápido. Eh, tiempos más cortos para las funciones de moldeo, el eh, ciclo de moldeo menos plástico fundido del molde, el enfriamiento de las piezas más rápido y carreras de apertura y cierre como lo vimos, ya lo vimos son eh, más cortas y bueno por, por tanto menos menos tiempo de apertura y cierre eh, y, se, y puede, bueno, se inyectan las piezas perfectas ya que las superficies eh, son cosméticamente eh, hablando son impecables y la precisión y mencionar que se puede obtener de la pieza es también bastante mejorada. Un resumen eh, del ensamble de una colada caliente. Vuelvo a repetir, muchos de ustedes tal vez estén familiarizados, muchos otros no. Eh, tenemos aquí una, un corte ¿verdad? transversal de, de un sistema de colada caliente, como lo he, hemos platicado, como lo platicamos o como lo hemos mencionado. La, el bloque que se encuentra en la parte de medio gris un poquito más oscuro, es el distribuidor. Dentro de él se encuentran los canales que van a hacer llegar el plástico, ¿cierto? Pero pues para esto necesitamos una, eh, una eh, entrada de material, que en este caso es un sprue, es un inlet, eh, que toma, por donde se inyecta, se, se hace la interfase con la unidad de inyección para que se pueda eh, introducir el material eh, al sistema o al distribuidor y hacer llegar este material. Eh, con las mejores eh, condiciones a los puntos de inyección y, y generar el llenado de las piezas. En la parte de arriba, pues como es un, para mantener este bloque eh, o que la masa fundida, pues, necesitamos elementos térmicos o resistencias, por lo que en la parte de arriba tenemos eh, eh, la, la parte de los conectores eléctricos y pues todo eso tiene que estar dentro de, de, de un, digámoslo así, un sandwich, ¿verdad? de un stack de, 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 de placas. También con la más alta eh, eh, precisión eh, y, y calidad en la manufactura, ya, eh, ya que eh, entre bueno, la, 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 la mayor precisión eh, se tenga, pues vamos a también garantizar que el sistema se desempeñe de la mejor, de la mejor manera. ¿no? Entonces, pueden ver también aquí que tenemos eh, sistemas de control o lo que son los eh, termopares o, 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 o sondas tenemos eh, lo que son dos diferentes, en este caso eh, pueden observar aquí, los dos diferentes tipos de compuertas eh, que, que, que básicos que se manejan, que son compuerta térmica, que es un sistema con varilla, un sistema valvulado, y un sistema de compuerta térmica, ¿no? que lo llamamos eh, boquillas, inyectores, eh, torpedos. ¿no? En, en español, creo, y no me van a dejar mentir, es un poco, eh, tenemos una gama muy amplia de, 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 de cómo llamar, a, a estos componentes, ¿no? Entonces, eh, básicamente esto es lo que, lo que eh, los componentes o los elementos de un sistema de colada caliente, ¿no? Pernos guía, eh, sugestiones, eh, un centrador también que es un centrador, centrador aislador, líneas de aire en caso de que sea una actuación, una compuerta mecánica que es, ah, se alim, que es alimentada de manera eh, neumática, ¿no? Tecnología y opciones de diseño de las corradas calientes. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales del diseño del sistema? Eh, hay muchos factores, pero bueno, vamos a mencionar algunos de ellos. Básicamente, creo, no me van a dejar mentir, uno de los más esenciales, pues es eh, la aplicación, ¿no? ¿Dónde vamos a, a, dónde se va a utilizar esa, esa pieza? ¿Dónde vamos a, dónde se va a instalar? ¿Quién, ¿Quién va a ser el usuario final? Entonces, realmente la aplicación que, en el, la etapa de desarrollo del producto, pues nos va a llevar a, a seleccionar eh, la resina eh, adecuada eh, respecto a lo que a, a la funcionalidad de la pieza. ¿no? Eh, también podemos mencionar que, bueno, de acuerdo al, al tipo de punto de inyección y qué condiciones queremos que haya alrededor del punto de inyección, eh, el, el desgaste, ¿sí? Me refiero a que, que si va a haber algún componente en movimiento que va a generar algún desgaste el tipo de refrigeración, las tolerancias y los diseños dimensionales. También tenemos que considerar los requerimientos del distribuidor, ya lo hemos, eh, lo hemos platicado, el distribuidor es este bloque que está, eh, eh, tiene, contiene elementos térmicos que van a garantizar o van a permitir, perdón, que se mantenga caliente este bloque para garantizar que la masa esté en las condiciones de ser inyectada. Entonces, comúnmente le llamamos manifold y esto, el requerimiento del distribuidor pues, nos va a a garantizar, o el diseño del distribuidor nos va a garantizar el balance del flujo, balance térmico, tamaño de, nos va a decir cuál es el tamaño del canal, de los canales de inyección o canales de fusión adecuados, y eh, en base también al, al, va a ser seleccionado en base al tamaño del molde y número de cavidades. Y tenemos que considerar las bases variables del proces, de procesamiento, que bueno, como lo comentábamos, es diseño, eh, cómo, cómo está diseñada, cuál es el diseño de la pieza plástica, qué tan compleja o tan sencilla es, eh, las presiones, las velocidades de inyección, las temperaturas de moldeo eh, y procesamiento, el tipo de resina que vamos a, a utilizar y los tiempos de ciclo que, que tenemos, eh, que estamos esperando. ¿Qué es un punto de inyección? O compuerta, ¿no? También lo conocemos como compuerta, punto comúnmente lo conocemos como punto de inyección. Es una diminuta restricción en el perímetro de la cavidad donde eh, entra el plástico hacia el molde, ¿no? Tenemos aquí una, unas pequeñas eh, imágenes donde, bueno, vemos una, un arreglo típico de una, una boquilla o nozzle o portaboquillas este, de una compuerta térmica, ¿no? Entonces vemos cómo, cómo está. El, este arreglo, esta boquilla eh, como hace la interfase con lo que es eh, el acero o las placas del molde, ¿no? que es la parte gris, y pues también tenemos una pequeña vista rápida digo, de una punta o, no, o punta caliente o no sutil. Eh, como les comentaba, tener, eh, esto, este tema es bastante amplio, Cual, cualquiera de estos temas que estamos considerando es bastante amplio y podemos hacer un webinar de cada uno de ellos. Aquí estamos haciendo unas consideraciones básicas o típicas, ¿no? Eh, que hay, hay, lo, habíamos platicado sobre los requerimientos del enfriamiento. Eh, dependiendo de la aplicación, de la resina, vamos a seleccionar el tipo de enfriamiento que se requiere, en una, en un, hablando de, de, para que se garantice eh, la solidificación en, la, en el área del punto de inyección. Entonces tenemos dos... Eh, tipos de refrigeración digamos básicos que es circunferencial o refrigeración lineal eh, el enfriamiento entre más eficiente eh, sea tiene un, un impacto importante en el acabado de la pieza no eh, digo vamos, estamos hablando eh, en general del molde pero en estos dos ejemplos eh, si observan tenemos un pequeño eh, bushing o inserto donde tenemos una eh, refrigeración circunferencial que decir que va están eh, fluyendo el agua o el líquido refrigerante alrededor. ¿no? Esto es para, eh, principalmente se ocupa en, 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 en tapas, ¿no? en, en, en sistemas donde son de, de alto rendimiento, donde se requieren ciclos eh, muy, muy, muy bajos. ¿no? Requerimos que se solidifique el punto de inyección de la manera más rápida y eh, para poder hacer el desmoldeo o expulsión de la pieza. Y del lado derecho tenemos pues, la, la refrigeración lineal que debe de cumplir con ciertos requerimientos de distancia, de diámetros, de área segura, de, 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 metal, de sí, de área de, de material seguro este, para poder eh, enfriar todo lo que es el área de el punto de inyección. Eh, básicamente este arreglo eh, se utiliza mucho en eh, resinas eh, técnicas. ¿no? Creo que muchos de ustedes están familiarizados con ello. Diseños de distribuidores y manifold, los diferentes y diferentes arreglos. Como habíamos platicado, los distribuidores de la, col, de la colada son los que hacen llegar, como ven, podemos ver aquí del lado derecho, en esta pequeña imagen, son los que hacen llegar la resina al punto de inyección para poder hacer el llenado de las piezas. Eh, están, están disponibles en diferentes tamaños y arreglos. Eh, esto va a depender del número de cavidades que, que se requieran y el número de... Eh, sí, número de cavidades y aparte el tamaño de las piezas, ¿no? Porque te, podemos tener una sola pieza incluso inyectada por 32 eh, drops, ¿no? Entonces eh, va a depender mucho de, de la aplicación como la habíamos practicado. La, va a depender también o está en eh, la distribución, genera la distribución de los canales para que sea balanceado, ¿no? Como les decía, debemos de tener eh, las mismas eh, distancias, diámetros y o geometrías, todo para poder garantizar que el plástico llegue al mismo tiempo, esa es la expectativa, ¿verdad? Sabemos que estamos manejando un, un, un fluido no, no, no newtoniano, perdón, este, y que, bueno, eh, esa es la expectativa, que llegue al mismo tiempo a todos los puntos de instrucción. Eh, los canales de, de, fusión, de fusión o los canales de instrucción van a tener o van a ser eh, seleccionados o diseñados o personalizados en función de la aplicación, ¿no? eh, dependiendo de, de qué es lo que que la cantidad del material que vamos a inyectar, de la resina, este, del ciclo. Están entradas, información que nosotros adquirimos, las pues, metemos a un sistema de simulación, en donde podemos obtener como resultado una expectativa de, de muy, muy aproximada de lo que va a ser el, el, el moldeo o el ciclo de inyección. Y bueno, los diseños eh, permiten que haya diferentes formas y, y, y eh, de, las, de las resistencias, ¿no? de los elementos térmicos que van a mantener caliente el bloque para que la resina se mantenga con sus propiedades eh, óptimas para ser inyectado. ¿no? Entonces, eh, hay, hay diferentes arreglos y diferentes formas que podemos eh, ya estandarizadas y que podemos explorar. Hay dos opciones básicas para el punto de inyección, eh, con puerta térmica y con puerta mecánica. Eh, lo que es la compuerta térmica le llamamos punto de inyección abierto eh, la calidad del punto de inyección en una compuerta térmica es determinada eh, o impacta mucho en lo que son las condiciones termodinámicas del área alrededor del punto de inyección eh, hay muchos de, el método de punto de inyección es muy sencillo es una, un componente que se encuentra estático eh, sin piezas móviles entonces eh, es algo muy muy sencillo simplemente colocamos el, el drop la boquilla portaboquillas en el alojamiento y es algo estático. Eh, hay amplia disponibilidad de materiales que se optimizan para poder eh, inyectar diferentes tipos de resinas eh, con carga con fibra de vidrio. Entonces hay una amplia variedad de eh, estos materiales que garantizan que estas resinas se puedan inyectar. No. Compuerta mecánica se refiere a que el, el punto de eh, el cierre de la compuerta va a ser eh, por medio de un elemento mecánico en este caso una Varilla, ¿no? Vamos a llamarle varilla o una, también lo conocemos como una válvula. En este caso, cali la calidad del punto de inyección va a estar determinado por la fuerza de la válvula, ahorita vamos a ver por qué, y las tolerancias de fabricación de los componentes. También existe una amplia disponibilidad de materiales eh, para eh, poder inyectar los diferentes tipos de resinas. Eh, tiene, los sistemas tienen una, eh, un diseño para una eh, capacidad alta de manejar eh, presiones altas y una amplia ventana de operación. Factores que influyen en la calidad del vestigio. El vestigio como es, como, eh, bueno, el vestigio es un, la cantidad, un pequeño material que queda en el área del punto de inyección. Ahora vamos a ver por qué queda este material. Eh, factores que influyen, bueno, eh, entre compuerta mecánica eh, contra la compuerta térmica, si va a ser un cierre cónico, un cierre cilíndrico, ahora vamos a ver qué, a qué se refiere. Los métodos de actuación de la, de la varilla, también vamos a ver un poco a qué se refiere, cómo se van a, a mover las varillas, va a ser de manera eléctrica, neumática, hidráulica. Eh, el enfriamiento también que sea, debe ser el adecuado. Si queremos marcas en el punto de inyección o no, o sea, ¿qué tan permisibles son las, las marcas? Sabemos que, eh, igual, movemos a la misma industria eh, médica, es muy crítico este punto, ya que son componentes que van a estar en contacto o que pueden, pueden poner en riesgo la vida humana. ¿Y eh, qué vestigio es el permisible? ¿no? Si es un bajo vestigio, entonces vamos a que sea alcanzable eh, por, por el sistema que vamos a seleccionar. Eh, eh, si, si es permisible o está dentro de las tolerancias de calidad de, de nuestra pieza, vamos a poder seleccionar entre, entre ambas, cuál de los dos, para poder garantizar el menor. Eh, el menor vestigio posible. Este es un arreglo de cómo funciona una compuerta térmica o un hot tip o, o punta caliente. En la parte amarilla tenemos lo que es el, el tip o la punta, en la parte roja es la resina fundida, la parte morada es resina que no está solidificada, simplemente está por debajo del, del punto de fusión y, y como les comento no está solidificada y la resina azul es un, un pequeño, eh, una pequeña sección, un pequeño porcentaje aquí, que es resina ya solidificada, que es la que hace eh, que, se, que el punto de inyección, digamos, eh, se, se tape, ¿no? Para que no tengamos ahí material va, eh, haciendo escurrimiento. Hay otro factor, vamos podemos poner este, o la, la descompresión, o si vamos a ocupar eh, la, 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 la unidad de inyección, si vamos a querer que haga un stroke o una carrera hacia atrás para separarla de. De la unidad hay, hay otros factores que, que pueden involucrarse, pero eh, básicamente este, la, eh, el sistema de compuerta térmica es, eh, como se garantiza que ya no se haga el babeo, es que se, se solidifica esta pequeña cantidad de material eh, ciclo tras ciclo, ¿no? El plástico eh, se queda estático y, se con, como lo comentábamos, se congela en el punto de inyección durante el sostenimiento y el enfriamiento. Entonces eso nos va a garantizar de que ya no esté eh, babeando, ¿no? o eh, escurriendo material. ¿Cómo funciona la compuerta térmica? Eh, tenemos del lado izquierdo. El plástico estático se congela en el punto de inyección durante, durante el sostenimiento, ¿no? que es lo que decíamos de la sección azul. Eh, el material congelado, en este caso el material azul que vemos en la sección azul, ese, ese plástico se rompe cuando abre el molde. Entonces, si observan, eh, por encima de la línea de, 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 de moldeo de la pieza plástica, Siempre va a quedar este pequeño eh, vestigio, este pequeño cilindro, esta pequeña cantidad de material. Ese en un sistema de compuerta térmica va a ser inevitable. Eh, tiene que tener ciertas especificaciones, ¿verdad? Eh, no debe ser, eh, debe caer dentro de los estándares de calidad, pero es inevitable, siempre lo vamos a tener y posteriormente de que de que abre la puerta bueno que se separa la pieza plástica vuelve se vuelve a inyectar y ese material ese pequeño diafragma o material frío que quedó aquí que se solidifica para que evitar el babeo vuelve a inyectarse en la pieza plástica ¿no? entonces como ya el material que viene de atrás viene con con un alto contenido de un alto contenido de fricción o cisalamiento o, o cizallamiento shared, eh, ese mismo eh, material ese es suficiente para poder hundir este pequeño diafragma y poderlo integrar a la pieza plástica. ¿no? Eh, calidad del punto de inyección usando un sistema de eh, colada, eh, perdón, un sistema de hot tip. El vestigio se queda en la pieza cuando se rompe en el punto de inyección. El vestigio generalmente es eh, de la altura el vestigio, es generalmente eh, mayor o igual a un tercio del diámetro del punto de inyección. Los posibles problemas. Como digo lo, lo, lo han visto, lo han enfrentado, son eh, hilos eh, o pelo, pelo de ángel o stringing, eh, es babeo, escurrimiento, que es lo que, lo que platicábamos, que empieza a salir material por el punto de inyección, y el vestigio alto. ¿no? Problemas eh, comunes con las compuertas térmicas. Vamos a empezar del lado izquierdo a hacia la derecha, de izquierda a derecha. Eh, aquí tenemos un ejemplo de un pelo, pelo de ángel. ¿no? ¿A qué se refiere el pelo? o cómo, ¿Cómo es una posible causa de pelo de ángel? Es material que todavía no está solidificado, material caliente. Hay infinidad de factores que pueden eh, aportar o que pueden hacer eh, que es, aparezca el pelo de ángel. Pero hablando ahorita de la relación geométrica que existe entre el tip y, este, y lo que es el, el gate. Eh, vamos a ver cómo impacta. ¿no? Entonces aquí vemos que el, el tip está más adelante, sobresale de la línea de partición del punto de inyección. ¿Qué quiere eh, decir con esto? Que el área que sobresale pues, siempre va a estar caliente. Siempre va a estar caliente, no vas a tener cómo solidificar eh, el material alrededor. Entonces cuando el molde abre y como la punta no es, tiene las condiciones térmicas adecuadas, pues genera este, este pelo de ángel, este estiramiento de material cuando el molde va abriendo, ¿no? Como les vuelvo a comentar, o les vuelvo a comentar, eh, existen diferentes factores, eh, incluso este, el, el de la izquierda, el ejemplo que estamos viendo, puede ser eh, motivo de fisura de los puntos de inyección, porque naturalmente, o lógicamente, el operador, eh, si ve algún issue, lo que hace a veces es simplemente calentar las puntas, ¿no? Entonces, si tú sigues calentando las puntas, eh, acuérdate que, o recordemos, o tengamos en cuenta que va a haber una expansión, y esa expansión hace que se estrelle la punta en el acero del, del molde. Del lado, en la parte de medio tenemos la condición ideal, donde vemos que es una pieza con buena, buena calidad. Y eh, del lado derecho tenemos un tiro corto. ¿Por qué tiro corto? Eh, también el, la, el primer caso nos puede generar un tiro corto, porque entre más hagamos crecer el tip, se va a generar una restricción en, del material, ¿cierto? Pero de este lado vemos que si se aleja la punta de, de lo que es la línea de moldeo, vamos a generar un tapón, ¿no? Ya habíamos visto que lo que, lo que hace que, se, que ya no escurra material eh, es que se solidifica un pequeño diafragma en el área del punto de, de, de inyección. Entonces aquí, si se hace para atrás, vamos a tener una mayor cantidad de material que se, que se funde y eh, lo han visto seguramente, tienen que estar, o cualquier parito, tienen que estar paro de máquina, tienen que estar destapando incluso con algún bronce o... Eh, lo, lo, los, los tips o los puntos de inyección, ¿cierto? Eh, una compuerta térmica, pero no una compuerta mecánica. Eh, tenemos dos tipos de cierre, que se, que se refiere a cómo va a hacer el embrague o cómo va eh, a, a hacer la interfase entre la válvula, varilla, eh, con el gate, con el gate o con, la, con, con, con el punto de inyección del acero del molde. Entonces tenemos lo que es el cierre eh, cónico y cierre cilíndrico. Eh, dos diferentes bueno tenemos aquí algunas principales diferencias entre entre ellos algunas eh, ventajas ¿verdad? desventajas no entonces lo que es el, el, el cilindro el cierre cilíndrico eh, la expectativa es que sea el, el mejor la mejor calidad del punto de inyección eh, que se desarrollen grietas alrededor del punto de inyección es realmente poco probable se requieren requerimientos altos en la, en la tolerancia de fabricación o sea por qué? Porque realmente lo que va a garantizar que no haya un flash, una rebaba y que haga un punto de inyección de calidad es el ajuste que existe entre el punto de inyección del acero del molde y eh, el diámetro de, del cilindro. Entonces, por eso se requieren de tolerancias de fabricación más altas y espesor mínimos de pared. se refiere a esta sección de aquí, eh, se requiere un punto 6 eh, de milímetro, ¿no? Entonces es, tenemos mayor cantidad de material. Seguro ahí. En el cierre cónico. El cierre cónico lo que va a garantizar el sello o la calidad del punto de, de inyección es la fuerza, la fuerza con la que se está cerrando eh, esa varilla. Entonces, entre más fuerza nosotros apliquemos, pues tenemos, vamos a estar impactando o generando un desgaste eh, prematuro, ¿verdad? En, la, en, la, en, lo, en los puntos de inyección. Entonces, podemos eh, incluso compensarlo, tal vez muchos de ustedes lo han hecho. Eh, lo que, lo que se puede hacer es volver a lapear la válvula con el punto de inyección para generar una, un, un, una mejor, eh, un mejor, mejor interfase, un mejor contacto entre el área del, de, del acero del, del molde, del punto de inyección, con la válvula. Pero, eh, pero bueno, este es el riesgo. Eh, la calidad del punto de inyección es bueno. Hay un, eh, un potencial riesgo de grietas, como decía, porque se va... Lo que genera la calidad va a ser la fuerza con la que estamos cerrando la, la válvula sobre el área del punto de inyección. Los requerimientos de tolerancia de fabricación son medios, eh, voy a repetir, porque el cono pues, se autoajusta, ¿no? Con los conos con cono se van a auto, autoajustar. Y el espesor mínimo de la pared en el área de la compuerta es menor. Eh, estamos hablando de un punto eh, cuatro, eh, milímetros. Y eh, pues también tenemos una sección más frágil y aunado con la condición de mayor fuerza que queremos aplicar para garantizar eh, el cierre o eh, la calidad del punto de visión, lo vamos a generar, este, podemos generar problemas, ¿no? Son muy flexibles, sí, definitivamente, pero bueno, son riesgos potenciales que, que se tienen. Eh, la compuerta mecánica, ¿cómo funciona eh, la, la, la varilla, las varillas eh, cónicas, no? Después del sostenimiento la varilla se acciona, o sea, al término del sostenimiento, por lo general siempre Debe estar cerrado las, cerrando las válvulas mecánicamente hacia el punto de inyección. El cierre cónico requiere más fuerza en el área del punto de inyección para evitar un, un agrietamiento este, prematuro, ¿no? Porque eh, prematuro, si no hay insuficiente área de suficiente fuerza, eh, se puede generar o se va a generar o se va a quedar material, material entre eh, el cono de la válvula y el cono de. El punto de inyección. Entonces, este material es, puede estar generando un sobreesfuerzo sobre esta sección, provocando un, un desgaste prematuro. Es, un, es una contaminación que va a estar ahí. Entonces, eh, por eso es que eh, el, el cierre de la válvula, el, entre más fuerza apliquemos, vamos a estar generando mayor contacto, mayor fuerza en esta zona. Compuerta mecánica. ¿Cómo funciona la varilla de compuerta cilíndrica? Eh, igual, lo mismo. El plástico se inyecta. Bueno, en la posición re, cuando está retraída y se actúan al final del sostenimiento. La varilla se acciona eh, cerrándola mecánicamente hacia el punto de inyección con un cierre cilíndrico. La varilla, la varilla se cierra con la punta eh, cilíndrica. O sea, el, el, la varilla simplemente entra en el diámetro de, de, que está maquinado del punto de inyección, pero eh, como, les coment, como platicábamos hace un momento... Aquí, si tenemos eh, desviaciones o no están dentro de, no cumple con las tolerancias requeridas de manufactura, vamos a tener desde un principio problemas de corona, ¿no? No sé si lo han llegado a ver. Es una pequeña rebaba que se, se observa alrededor del punto de inyección. Tenemos aquí algunas eh, imágenes sobre eh, la, la calidad en el, en el punto de inyección, ¿cierto? Si vemos, eh, bueno, el lado derecho, la parte eh, de la esquina derecha inferior, eh, vamos a tener una, eh, un punto de inyección pues bastante eh, aceptable, ¿no? Bastante, eh, con, con una calidad muy, muy superior a lo que es un sistema eh, cónico, ¿no? Muchas veces, como les decía, en un sistema cónico, como dependemos, pues incluso de las condiciones de eh, pues, las válvulas, los selenoides, la distancia de las mangueras del, del codroner hacia, el, hacia la válvula. Tenemos muchos factores, en, eh, y eso es lo que nos va a garantizar pues eh, el correcto funcionamiento de, las, de la, o actuación de las válvulas e incluso pues el, el cierre no también eh, muchas de las veces tenemos que ocupar eh, acumuladores o busters, no para garantizar que la, la válvula esté cerrando con la, la válvula cónica esté cerrando con la suficiente fuerza para que no se vea el crown flash o la coronita o rebaba ¿no? alrededor del punto de inyección. Opciones de actuación de la varilla tenemos diferentes tipos de actuación pueden ser de tipo hidráulico, neumático, eléctrico, eh, la, una actuación de la placa eh, con un movimiento sincronizado, quiere decir que todas las válvulas están eh, enlazadas o acopladas a una sola placa, ¿no? entonces todas se van a mover. Al mismo tiempo, nosotros tenemos el producto que es el, el sistema UltraSync, en donde podemos controlar por medio de un servomotor. Eh, el movimiento, este, carrera, aceleración, desaceleración de las válvulas, ¿no? eh, incluso incluso podemos eh, en este sistema podemos tenemos la opción de generar eh, el, de poder mover un poquito lo que le llamamos la protrusión, que es una, un pequeño saliente de la válvula sobre, de la superficie de moldeo, entonces podemos también tenemos la opción de jugar con esa con esa protrusión eh, que se genera en el punto de inyección, podemos hacerla, digamos, sesgada a la línea de partición o podemos hacerla un poquito más profunda. Es muy, muy adaptable, muy este, eh, compatible con, lo que, con los requerimientos que nosotros queramos. Eh, y también tenemos actuación individual con servomotor en nuestros productos. Básicamente, muchos de nuestros, eh, en el sistema hidráulico, lo, lo que hemos escuchado, muchas veces son, son muy... Eh, sucio, da riesgo de fugas, fugas de aceite. Entonces, estamos trabajando en cuartos limpios, pues no puedes seleccionar un, un sistema hidráulico. Y los neumáticos, bueno, pues vamos a tener siempre los sistemas, el sistema neumático no es hermético, siempre va a haber pérdidas, entonces las válvulas pueden estar llegando incluso eh, décimas, centésimas de segundo a diferente eh, tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, de lo que requiere el cliente, perdón, este es como vamos a... A seleccionar eh, qué tipo de, de actuación eh, de sistema que eh, nos ayuda a actuar las válvulas requerimos. Impacto de la calidad de la pieza del plástico. La tecnología de la cola caliente permite a los moldeadores crear la pieza del plástico perfecta. Los vestigios eh, son reducidos en el punto de inyección y permiten eh, superficies con, un, con una estética o, o con apariencia cosmética increíble, de alta gama. Es clave en el diseño de la pieza. Un sistema de canal caliente es, es clave en el diseño de la pieza. Ya que actualmente muchos eh, productos se requieren acabados eh, perfectos y ¿no? eh, superficiales de alta gama, incluso sin muestras de, de, de un punto de inyección. Eh, y bueno, también depende de las directrices que sean obligatorias eh, para la aplicación de la pieza plástica. Estamos hablando de que en la industria médica no, no va a permitir, no se permiten ni bordes ni puntos afilados, eh, ya que estos, al, al manejar tal vez la, el componente incluso eh, plástico, puede hacer algún corte en los guantes de, de los doctores, que bueno, están, eh, tienen en sus manos la vida de, de, de otro ser humano. ¿no? Entonces, la, eh, nos garantiza la, una precisión dimensional para las piezas donde se requieren pues, mediciones y gradientes, eh, por ejemplo, pues pipetas. Sistemas de colada caliente, eh, más complejos. Eh, nosotros tenemos una gama y... y eh, amplia de adaptarnos a, a, a diferentes diseños de, de sistemas de, de canal caliente, distribuidores, manifolds, eh, inyectores, dependiendo de la aplicación, ¿no? Eh, del, lado de, del lado izquierdo tenemos un sistema que típicamente le llaman eh, eh, bolted, o nosotros le, también tenemos el producto, se llama Lucent, ¿no? Eh, que básicamente, pues es un sistema que eh, lo, lo, si se observan aquí del lado izquierdo, vamos a tener unos barranitos que vamos a fijar directamente el manifold, vamos a fijarlo directamente a las placas. ¿no? Y eh, esto es, lo que, es como se va a generar eh, la fuerza suficiente para soportar la presión plástica. Tenemos un sistema pre-ensamblado. Este sistema pre-ensamblado es, se, se manda así de fábrica totalmente para ponerse en, la, eh, en las placas. Simplemente tenemos que colocar unos. Eh, tornillos para generar la fuerza suficiente, además de la tecnología Ultrasit que ya tiene incluida eh, nuestro nuestro sistema y eh, llega pues, listo para simplemente para colocarlo y colocar la placa de respaldo y, y a, a poner en operación el sistema. Eh, sistemas de inyección lateral, eh, creo que sí los han, los, los han escuchado, manejado eh, de, para cuatro puntos y bueno, pueden ser incluso dos, ¿no? Si queremos eh, simplemente inyectar eh, dos eh, cavidades o hasta cuatro. Y sistemas apilados o stack, que también, eh, bueno, tal vez lo han, los han visto en la industria, en donde podemos, eh, utilizando la misma eh, fuerza de cierre, podemos inyectar un mayor número de, cav de cavidades, ¿no? ya que el área proyectada pues, va, a ser, eh, va a ser la misma. Tenemos también los requerimientos del controlador de temperatura. Eh, los colados calientes requieren de un controlador de temperatura para ge gestionar, para estar controlando, observando eh, las temperaturas que estamos manejando dentro del sistema. Eh, y además, pues también ajustes eh, mecánicos, ¿no? Porque el sistema de colada caliente, nosotros operamos, los controladores de temperatura de la línea Altanium también pueden ir con un eh, chasis o un frame o un funciones eh, adicionales para el servomotor. O eh, los computadores individuales o incluso para eh, este, sistemas neumáticos secuenciales, ¿no? Valvulados. Entonces, los controladores de temperatura de Hosky proporcionan una temperatura de alta precisión, eh, control por servo, control de válvulas, como les decía, válvulas de, de secuenciador de válvulas y las mejores soluciones para el restablecimiento de fallas en industria. ¿A qué se refiere esto? Que pues, ofrecemos la, eh, la mejor garantía en el mercado y además el sistema es tan amigable que te dice en dónde se encuentra la falla. Eh, muchas veces eh, no necesitas más que un primer entrenamiento para saber cómo hacer un diagnóstico de la falla porque el controlador eh, fácilmente te lo dice, ¿no? Incluso qué fusible es, en qué zona, qué tarjeta debes de quitar. Es muy, muy, muy amigable. También permite eh, una, una navegación fácil, eh, la interfase humana, eh, es muy fácil de, de navegar a través de, eh, a, a través de las diferentes pantallas. Eh, incluye monitores táctiles eh, grandes y a todo color. Y están disponibles una variedad de configuraciones que bueno, se pueden implementar fácilmente al, en, al entorno de moldeo. ¿no? Muchas de las veces los clientes eh, quieren la pantalla al lado para eh, disminuir el footprint o que tengan más espacio al, al lado de la, de la zona de, 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 del operador. Eh, estas pantallas pueden moverse con una extensión a este, a la, a, al lado de lo que es el, la interfase de la máquina ¿no? y está observando las dos las 12, las 12 interfaces o incluso pues, la opción de comunicar, comunicar la, eh, el controlador con señales de entrada y señales de salida eh, comunicar el controlador con eh, la máquina para pues, proteger principalmente el molde y el sistema de colada caliente. Bueno, conclusiones clave que, que tenemos eh, o que podemos este, obtener de esta presentación. Bueno, pues las coladas calientes eh, pueden producir piezas perfectas, con un acabado de superficie perfecto y una precisión dimensional bastante, bastante buena. Los sistemas de colada caliente ofrecen eh, principalmente ventajas en, en rendimiento en comparación con sistemas de colada fría le pueden a, lograr ahorros importantes eh, gracias a la reducción de uso de resina eh, y las mejoras de tiempo de ciclo y eliminación de, de mano de obra o actividades de postproceso. ¿no? La tecnología, bueno, las, las coladas calientes se pueden personalizar con una gran variedad de soluciones de ingeniería eh, configuradas para su aplicación eh, en particular. Entonces, incluso, bueno, yo invito a nuestros clientes a que nos reten en saber si, si Hosky puede hacer tal o cual cosa. Tenemos un equipo extraordinario de ingenieros, eh, de, de, de simulación, de, de manufactura, que eh, estamos dispuestos a, a tomar el reto. Pues bueno, pues eh, muchísimas gracias por eh, su atención. Eh, les agradezco mucho su participación y pues eh, pasamos a la etapa de preguntas y, y respuestas. Bien. Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias. Muy buena tu presentación. Sí, tenemos ya bastantes preguntas. Primero que nada, varias personas han pedido, ha, han preguntado si se va a compartir la presentación y efectivamente la presentación se va a compartir a todos aquellos que se inscribieron. Se le enviará una copia de la presentación para, la, para que la puedan ver en, ya con más calma si tienen alguna pregunta o si se le, si les pasó algo. Así que. Les contesto esa pregunta. Tengo una aquí una primera pregunta que dice, eh, ¿cuál es la relación de temperatura óptima entre la temperatura programada en el sistema de colada caliente y la temperatura de enfriamiento de la placa fija del molde? Ok. Bueno, esto eh, va, va a depender mucho de la, de la resina que, que estemos inyectando, ¿cierto? Eh, eh, naturalmente o comúnmente se utiliza eh, la misma temperatura en, en cada una de las, de las placas. Muchas de las veces, eh, incluso, incluso la placa, eh, digamos, eh, fija del molde debe estar, o, más bien dicho, donde se aloja el distribuidor, lo que son la placa portamano y la placa de respaldo. Muchas de las veces en sistemas de comporta mecánica debe de eh, estar un poquito más fría porque eh, eso nos va a ayudar a aumentar la vida útil de los componentes como los sellos neumáticos pistones eh, y cilindros eh, nos va a, a ayudar a mantener mayor control y mayor eh, con una mayor cantidad de enfriamiento para que no se desgasten prematuramente entonces en conclusión eh, la, la temperatura siempre del molde es, bueno, en general siempre debe de ir eh, referenciada de la hoja de procesamiento, lo general se ocupa la misma, la misma temperatura. Eh, podemos jugar con ellos dependiendo de, la, de, las, de las condiciones o de la calidad de la pieza que vayamos viendo. Y en caso de un sistema eh, de compuerta mecánica, eh, nos va a ayudar mucho a poder eh, reducir incluso los, los o más bien, aumentar los intervalos de mantenimiento, ya que en un sistema valvulado vamos a tener siempre un efecto que se llama babeo, eh, que es una pequeña res es resina que se utiliza para autolubricar la válvula o la varilla. Entonces, este babeo siempre tiene que salir, de la pieza, de salir perdón, del sistema para que no sea material que entre degradado. Entonces, es parte de las actividades de mantenimiento es limpiar este babeo. ¿Qué hacemos? ¿Qué, se, qué se nos beneficiamos con tener temperatura un poquito más baja de, de, de estas placas que, donde está el, el distribuidor o los pistones? que el babeo entre, entre, se va a generar a mayor temperatura. Entonces, si tenemos más control de estas zonas, de estas zonas donde están los pistones, pues vamos a poder incluso incrementar un poquito los intervalos de, de, de mantenimiento. Muy bien. No sé si, ok. Muy bien, no, muy completa tu respuesta. Antes que sigamos, les recuerdo a aquellos que hayan entrado un poquito más tarde que pueden eh, escribir sus preguntas donde dice QA abajo. Eh, o en el chat, pero preferiblemente en el QA pueden escribir eh, su pregunta. Si hoy no contestamos no, o no nos da tiempo contestar la pregunta, eh, de todas formas se les enviará una contesta posteriormente al, a la presentación. Tengo aquí una pregunta que dice, eh, como regla, ¿qué se debe considerar para decidir si una colada fría que tenemos eh, podemos convertirla o... o Preparar otros moldes con colada caliente que tenga, que, o en otras palabras, la persona pregunta para ver cómo decide si una colada fría que tiene ahorita le conviene considerar caliente. Ah, ok. Bueno, lo que, como lo habíamos conversado, eh, bueno, un, un factor tal vez que no, no comentamos en, por, la, por la, el tiempo que tenemos en la, en la plática, pero un factor importante es eh, si el cliente quiere reutilizar el mismo molde, ¿no? Tenemos muchos, muchos clientes que convierten el sistema de colada fría a colada caliente eh, cuando el, el, el actual sistema o el actual molde, el actual herramiental, puede eh, ser modificado para recibir a la colada. Eso, es, eso también es eh, importante de considerarlo porque si no es posible, digamos por el distanciamiento entre centros, eh, los requerimientos de enfriamiento, dónde vamos a meter o dónde se van a colocar eh, las líneas de enfriamiento, bushings, todos este, todo esto, esto, este, estos requerimientos, eh, pues muchas veces eh, tienes que optar por un, eh, incluso un molde nuevo, ¿cierto? O por lo menos eh, las, las placas de, de, de las cavidades donde hace la, la interfaz del sistema de colada caliente, eh, tienes que hacer una manufactura pues completamente nueva y eso eleva el costo. La otra consideración, pues todas las, todas las cosas que vimos, que es cuánto scrap o cuánta res, resina eh, estás eh, generando, qué costos, ¿no? ¿Qué costos te implica el que, el que estás eh, inyect, eh, tirando o desperdiciando o generando residuos de resina? Eh, ¿Qué tanta mano de, mano de obra adicional estás eh, costeando para poder manejar esa, esa resina? ¿no? Como también digo, vamos desde la mano de obra eh, manual de operadores. O, yo me he tocado clientes que eh, visito sus plantas y tienen hasta cinco o seis operadoras este, haciendo retrabajos en los puntos de inyección. Entonces, tienes que considerar que estás ocupando cinco personas de, no sé, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres perdón, turnos de, de, este, de siete días a la semana. pues, ¿qué costo también te está generando eso? Practicábamos también, ¿qué costo el, el mantenimiento de los, eh, de los robots, ¿no? Eh, muchos de los sistemas de colada fría, eh, básicamente lo he visto mucho en la industria automotriz, pues tienen su, su picker o colector de la, de la colada caliente, pero eso implica un costo adicional de un robot. Un robot pues no cuesta un dólar, ¿cierto? T tanto su mantenimiento, como su instalación, como su programación, como su operación. Eh, me ha tocado ver clientes que han, han estrellado los, los, los robots eh, dentro del molde. Entonces, eh, digo... Yo, yo consideraría el, el tool, el, 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 el herramienta que tienes ahorita actualmente se puede adaptar. Sí, ya estamos del otro lado. No, ¿qué costo te va a implicar eh, fabricar o hacer una reingeniería de, de, para adaptar el sistema de colada caliente? Este, ¿Qué tanta resina o qué, tan, qué tanto desperdicio o residuos de resina estás generando? ¿Y qué costos adicionales te está generando también? El, el manejar esta, esta resina, igual ¿no? adicional bueno también qué cantidad de piezas están, estás entregando muchas veces el cliente te pide o tu cliente final te pide un, un, una producción eh, requerida y ahí con, con batallando pues la sacas ¿no? porque el sistema de colada caliente pues va a requerir eh, como ya lo vimos tiempos de ciclo pues más, más amplios ¿no? es, 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 es muy amplio lo, lo, lo que podemos revisar pero lo, lo, lo tratamos aquí básicamente en, 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 la, en la tablita. Perfecto, están entrando muchísimas preguntas, así que eh, aquí tenemos una que dice, eh, ¿a qué número de ciclos se hace el mantenimiento del sistema y se reemplazan elementos? Eh, bueno, dependiendo, bueno, tenemos que considerar algo muy importante. Una... Eh, como todo, ¿no? Como nuestros, nuestro carro, nuestro. cualquier componente que, que, que ocupemos, nuestra laptop, eh, requiere de mantenimiento. Entonces, tenemos que tener bien claro que, eh, cuáles son los intervalos de mantenimiento. Hosky, nosotros como Hosky podemos aportarles o a, a, a brindarles eh, programas muy específicos de mantenimiento. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos clientes, me, desafortunadamente, me ha tocado ver que, pues, esperan a que simplemente el sistema. Falle, simplemente el sistema se llene de plástico para hacer una reparación y la reparación pues va a salir costosa, aparte por la man, eh, máquina parada, este, la mano de obra y los, los componentes que hay que reemplazar. Entonces, eh, básicamente, bueno, es lo que yo re recomiendo pri en primera instancia. Un sistema de, de hot tip, aproximadamente estamos hablando eh, de un millón de disparos sin problema para hacer una inspección visual en un sistema de hot tip. Eh, tenemos que considerar otros factores como eh, si son resinas técnicas que tengan alguna carga mineral, algún, eh, alguna carga de fibra de vidrio. Estos componentes naturalmente, por lo que estamos inyectando, van a tener un desgaste prematuro. Pero eh, normalmente un sistema de hot tip en eh, una, una resina como polipropileno o polietileno, eh, tú puedes inspeccionar un, por lo menos un millón de disparos, abrir, abrir el molde solamente como inspección. Y visual y vas a ver todo este, dentro de lo, de lo normal, ¿no? Incluye sus inspecciones eléctricas y demás. En un sistema valvulado, nosotros podemos garantizar hasta 1.800.000 disparos o hasta 2 millones de disparos. Vuelvo a lo mismo, es como en un carro, ¿no? Dependiendo de cómo lo trabajemos, cómo operemos el sistema, pero eh, si seguimos los lineamientos o, o los programas de mantenimiento adecuados, podemos extender la vida útil de, de estos componentes. Eh, hasta un, un millón ochocientos mil, dos, dos millones de, de ciclos. Hola Ernesto, no te escucho, no escucho. Eh, perdón, decía, dice otra pregunta aquí. ¿Hosky maneja alguna tabla de tiempos de residencia? óptimos de los materiales plásticos en todo el canal caliente eh, no no como no como tabla pero podemos eh, como les comentaba nosotros hacemos una, una simulación ¿verdad? De, de, de lo que es el eh, para el diseño del sistema de colada caliente que nos va a arrojar datos como lo comentamos de eh, diámetros eh, espesor de manifold, todo esto y eh, podemos proporcionar una, un tiempo eh, estimado de residencia, del material. Entonces, eso es muy específico para cada aplicación. Por eso, actualmente, Joski no maneja una tabla eh, general que te puede indicar este, el tiempo de residencia. Entonces, lo que, lo que yo, o que Josqui les ofrece, es que pueden contactarnos eh, uh -huh. libremente y podemos eh, trabajar para que darles esa, esa información de su, de su sistema eh, específicamente. Perfecto. Eh, otra pregunta aquí eh, porque se habló bastante de, o se habló de, del asunto del, del reciclado ¿cuál es el porcentaje máximo de material reciclado que se puede utilizar en una colada caliente? Porcentaje máximo, híjole yo eh, realmente depende mucho de la eh, pues de la aplicación de la resina y de lo que, que permita la empresa a mí me ha tocado ver eh, en, en sistemas incluso de, de del área alimenticia que ocupan hasta un 50% de material eh, reciclado eh, yo como como en, de acuerdo a mi experiencia yo lo que, lo que les he recomendado es que ocupen no más de un 15% de, de material eh, recuperado eh, porque bueno repetir de, depende mucho de la de, de, de la aplicación, depende mucho incluso de cuestiones pues internas, ¿verdad? De los dueños de la compañía que pues quieren ver ahorros, quieren ver ahorros y, este, y pues lo aprueban. Tienen demasiados problemas, eso es un hecho, demasiados problemas de, 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 de en la calidad de las piezas, pero bueno, eh, ahora sí que se lo pueden vender a su cliente final y es lo que, lo que autoriza. Entonces es, es una pregunta que depende, digo yo, como, como, como experiencia, lo que he visto es un 15-20% de, de resina de material de, de recuperado. Aquí hay una relacionada, porque dice, ¿qué cambios se requieren en la colada caliente en un molde diseñado para polipropileno sin carga si ahora quieres inyectar polipropileno con 40% de carbonato de calcio? Ok. Eh, como les decía, tenemos eh, cada, cada sistema que nosotros diseñamos eh, va a tener eh, sus eh, resultados para el diseño de, esta, de este distribuidor específico. Principalmente, lo que vamos a cambiar es: eh, bueno, está diseñado para lo que es un rango de procesamiento o ventana de procesamiento de temperatura. Eh, si la, si el compon, este componente va a ser eh, abrasivo, tenemos que eh, incluir en la manufactura, eh, pues, materiales que sean altos, altamente, altamente resistentes a la abrasión, incluyendo eh, las, las puntas. Eh, vamos a considerar también qué impacto tiene esta mezcla sobre el enfriamiento. Me ha tocado ver muchas muchas ocasiones que hacen estos, estos cambios, incluso hasta colocando algún pigmento eh, líquido o algunas pruebas y el sistema de colada caliente se comporta eh, de manera diferente. Lo que, lo que no quiero decir que el sistema este, no sea flexible, simplemente que el cliente debe de, de como debe entender que el sistema fue diseñado original, originalmente para una aplicación, una resina, y eh, si hace cualquier cambio debe de informar a, a Hoskin. Entonces, básicamente es, podemos eh, cambiar eh, materiales, este, principalmente donde más eh, vemos la, la abrasión, por lo que veíamos del concepto del punto de inyección, que es una, una área restringida donde más se va a generar la fricción del material, es cuando pase por el punto de inyección. Entonces, evidentemente eh, eh, tenemos que considerar cambios en la, en la zona de, 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 del TIP, ¿no? eh, que sea un material altamente resistente, perdón, resistente a la abrasión o a la, o la, o la corrosión. Eh, una pregunta aquí ya relacionada al sistema en sí. ¿Cómo podemos revisar el balanceo de las puntas? Hablando del balanceo de moldes en sistema barbulado. ¿Cómo podemos revisar el balanceo? O sea, el balanceo del sistema en general. Ah, el, el balanceo del sistema general. Ok. En un, eh, tenemos, bueno, el sistema barbulado, eh, si tú quieres eh, revisar el, el balanceo, lo que más te va... Lo, el, el, lo que te va a garantizar eh, el mejor balanceo es cómo están actuando esas varillas. ¿Qué quiere decir? Que estén cerrando y abriendo al mismo tiempo. Eh, si tú ves un sistema de compuerta térmica, el balanceo que tú vas a obtener pues, eh, realmente es pobre dentro de, un, dentro de un rango, pero como dependemos de las eh, condiciones termodinámicas del, de, de esa área, eh, no podemos tener una repetitividad. Eh, en cómo van a estar abriendo los gates, ¿cierto? En un sistema de compuerta mecánica podemos controlar ese cierre, pero aún así, en un sistema, por ejemplo, en un sistema neumático a un sistema controlado por un servo, el balanceo tiene mucho impacto, porque les comentaba que el sistema eh, neumático, aunque nosotros pues, podamos escuchar como un, un chasquido, ¿verdad? En el cierre de las válvulas, si nosotros podemos poner una cámara de, 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 eh, sí, de slow motion de, de cámara lenta, vamos a poder incluso medir que por centésimas, eh, décimas de segundo, algunas válvulas cierran a diferente tiempo. Incluso cuando ustedes hacen alguna prueba en la mesa de trabajo, van a poder contemplar una pequeña fuga de plástico, porque no es este, no es hermético el, el, los sellos. ¿no? Estas pérdidas hacen que las válvulas tengan un, un retraso. Eh, se centésimas décimas de segundo, eh, unas con otras. Entonces, eso te va, te va a poder eh, generar un desbalanceo, eh, este, un, un balanceo diferente. Ahora, eh, ¿cómo es el método para, para balancear el sistema? Bueno, este, Hosky maneja el, el método de, el 95 del 95% del disparo. Eso es para, para ver el balanceo del de, Cold Runner. Y el, y el otro método es el 95% de la primera pieza a llenar que eso te sirve para hacer un troubleshooting. ¿Qué quiere decir troubleshooting? Resolución de problema, que vas a, vas a ir descartando si es el, el, el hot runner, vas a ir descartando si es el diámetro del gate, vas a ir descartando si es el enfriamiento, con ese, con ese método. Pero, para garantizar el mejor balanceo, como te decía, como les comentaba, es eh, un, un sistema que te permita eh, tener una apertura, de este, apertura y cierre de válvulas eh, en el mismo tiempo al mismo tiempo. Una, una perfecta sincronización. Muy bien, muy bien. Eh, dice aquí que eh, si Husky provee algún servicio de inspección para traer los sistemas a, o, 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 o reacondicionarlos y certificar los lo, en la condición de los equipos. Así es. Si sí, nosotros eh, ofrecemos garantías. Eh, nos, ustedes pueden mandar el sistema a los diferentes centros, de, de, dependiendo de la, de la zona geográfica donde se encuentre pueden mandar el sistema a los centros de reacondicionamiento y eh, dependiendo del programa que se va a aplicar eh, nosotros eh, ofrecemos eh, diferentes garantías si es un reacondicionamiento completo ustedes tienen garantía de como si fuera un molde completamente nuevo eh, en partes en fugas de plástico y demás si es un sistema si es intermedio eh, podemos ofrecer eh, seis, seis meses en componentes y hasta un año y medio en, este, en fugas de plástico. Entonces, sí, cuando cada que ustedes se acondiciona un sistema, nosotros podemos ofrecer nuevamente una garantía, incluyendo eh, eh, controladores y, y, y coladas calientes. Muy bien, muy bien. Dice aquí, ¿cuál sería el espacio recomendado para aislar una colada caliente entre placa y placa? ¿Cuál sería el espacio? Adecuado. Reque, recomendado para aislar una colada caliente entre placa y placa. Me quedo, no no, 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 no estoy entiendo muy bien la pregunta. Eh, me ref, me, o sea, me, ¿se refiere a que, que no haya una transferencia de eh, temperatura? Yo me entre, imagino que lo que está hablando es entre placa y placa, que, ¿cuál sería el espacio recomendable para aislar una colada caliente okay. entre placa y placa? No sé si es colada caliente entre coladas calientes. Bueno, eh, lo, digo lo que yo entiendo, espero no estar este, equivocado, es eh, los sistemas de colada caliente, como los platicamos, tienen que estar diseñados también para minimizar lo, la mayor cantidad de pérdida de temperatura. Entonces, un sistema, eh, nuestros sistemas, están diseñados con materiales, eh, pues especializados que, nos, que minimizan la conductividad térmica. Por lo general, si, si entendí bien la pregunta, el, el cuando metes el manifold dentro de la, de la placa, digamos la placa porta maniful debemos de tener un espacio mínimo de 5 milímetros. Eh, tenemos que considerar, eh, bueno, que, a qué temperatura o qué rango de, de operación va a trabajar ese sistema. Nuestros sistemas eh, son sistemas que le llamamos free slide o de, de libre deslizamiento. Entonces tenemos que considerar la expansión. Pero lo mínimo que yo he visto son aproximadamente... 5 eh, milímetros que te van a, a, a garantizar que no estés perdiendo calor también por, por convección o por radiación. Muy bien, muy bien. ¿Tienen ustedes alguna recomendación acerca de la geometría del reflujo o lenteja para asegurar una buena transferencia de calor? Eh, tengo, tengo una duda. ¿A qué se refiere lenteja? Bueno, pues buena pregunta. No sé si alguien ahí puede comentar, Jorge, no sé como, si tú. No, como les comentaba, que tenemos, aquí en Latinoamérica tenemos la habla hispana de infinidad de conceptos de, 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 de para los, la nomenclatura de los componentes. Realmente no, no sé a qué se refiere lenteja. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. Esa después la preguntamos directamente con, okay. el, con la persona, ¿no? Eh, hay mucha gente preguntando, Gerardo, sobre a quién acudir para mantenimiento, eh, capacitación. Eh, muchísimas preguntas han habido aquí de, de, de índole de capacitación, ¿no? Entonces, okay. eh, a lo mejor puedes dar ahí una indicación cómo trabajamos, sí, sí. ¿no? Sí, eh, miren, el, la, para lo que son recondicionamientos y capacitación, eh, pueden contactarme directamente a mí. Yo, yo eh, en general, trabajo para lo que son... Eh, servicios de after marketing, entonces eh, eh, yo sería el contacto adecuado aquí en, en México para poder este revisión eh, capacitación o reacondicionamientos o incluso estamos ofreciendo nosotros la opción a los clientes verdad de, de eh, poder ir a sus, a, sus, a las plantas y generar una auditoría ¿Qué nos va a, qué nos va a hacer la auditoría que nos va a poder permitir tener eh, una mayor precisión en el alcance de trabajo del sistema. Es, hemos, he visto, digo, en estos casi 11 años que llevo con Hosky, que muchos de los factores que golpean drásticamente a la entrega del, del sistema es que no tenemos los, perdón, los componentes eh, requeridos en, a, la, a la mano eh, y que cuando llegamos al sistema, eh, nos, el cliente nos dice, oye, por teléfono, tengo, eh, no sé, tengo problemas de contaminación y cuando llega el sistema a, a Hosky viene completamente lleno de plástico entonces nosotros el contacto sería yo eh, para capacitación para recondicionamientos de coladas para recondicionamientos o actualizaciones de controladores y ten, el, les, les comparto este, es, esta plus que Hosky ofrece es poder generar estas auditorías para que el cliente eh, vamos a tener el alcance de trabajo adecuado no y también sean eh, scope, o, eh, alcance de trabajo con los componentes pues más, más precisos requeridos, no, también digo si es un sistema que tiene 20 años, 25 años trabajando en el mercado, bueno ahí no no podríamos hacer mucho porque pues sí eh, ten, tendríamos que reacondicionar el sistema eh, por completo para poder garantizar su funcionalidad, pero en sistemas que no son tan eh, no tienen tanto tiempo en produciendo podemos generar un scope, un alcance más adecuado para que tampoco no se haga un gasto innecesario, no. Muy bien, ha habido muchísimas también personas que han preguntado si van a haber otros, eh, otros, eh, otras conferencias o webinars para profundizar en algunos de los temas que, que hablaste, ¿no? Y yo eh, puedo contestar que la idea es eh, llevar a cabo otros webinars, este ya seguido a este, eh, ya profundizando en algunos de los puntos que has conversado, Gerardo, y, y, y creo que... Una cantidad, muchísimas personas han pedido eso, así que obviamente ha sido muy bueno el, eh, la información que has podido ofrecerles. ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, porque ya algunas otras preguntas que tenemos en, la, en el eh, del grupo son ya específicas, específicas de un molde en particular, y esas seguramente las podemos contestar de, 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 seguido a la, a la presentación. Pero hay una que dice aquí: si no usamos eh, valve Gates, ¿Qué recomiendan para mantener el, el, el balance de, la, de las cavidades? El cavity balance. Ok, si no util, eh, utilizas Ballgate, que lo, básicamente lo que o el, el punto básico o lo, o lo esencial para mantener el balanceo de un sistema de compuerta térmica, es lo que entiendo, es tienes que estar verificando la condición de tus gates. Qué quiere decir. Hosky te proporciona un dibujo de la geometría del gate. Entonces, en esta geometría es la, la relación que existe entre el nozzle tip y, el, y, la, y la geometría del gate donde se aloja eh, el nozzle o, o el tip es crítica. ¿no? Ya lo vimos en, en la presentación. Si está más adelante tiene un impacto, si está más atrás tiene un impacto. Entonces, eh, y, y esto nos va a querer, nos quiere decir que, que nos va a modificar las condiciones térmicas de cómo, de cómo está Sellando o solidificando este pequeño diafragma en los puntos de inyección. Entonces, lo básico, sí, básico de cajones, que tú sepas inspeccionar los, los gate inserts. Hosky te proporciona el dibujo, tienes que tener el equipo adecuado, microesferas, mic, eh, micrómetros de profundidades para eh, verificar los, eh, los ángulos. Eh, el método que Hosky recomienda para inspeccionar los, el diámetro del, del, del gate, porque tengo, tengo, hay clientes que me dicen, ahí tengo problemas de balanceo. Y cuando voy e inspecciono sus, sus gates, tienen gates de diferente diámetro. Entonces, eso impacta eh, o sea, totalmente en el balanceo de, del sistema. Entonces, tus gates deben estar todos eh, con, el, con, el, con las mismas dimensiones. Entonces, el método que Hosky ocupa es como una, una máquina, un CMM, eh, haciendo una, un rastreo, un, un barrido para verificar redondez, para verificar que no, los desgastes. Ya, si no tienes este equipo, puedes ocupar un ping gauge también, seleccionando el adecuado con respecto al dibujo que Hosky te proporciona. Igual les comparto que Hosky les puede proporcionar todos los dibujos que requieren ustedes en PDF de manera eh, gratuita. ¿no? Realmente, es, ese es un, un tabú que existe eh, en el mercado, creo, global, por lo menos aquí, en bueno, México, Centroamérica, Sudamérica e incluso el Caribe, me atrevo a decir que he visitado que el cliente no sabe que, que puede obtener estos dibujos entonces Koski puede proporcionar todos estos dibujos de manera eh, gratuita no eh, la, y, la, y la siguiente condición a inspeccionar es bueno, primero el gate con estos, todas estas condiciones de, de, de su geometría garantizar que su geometría esté dentro de las especificaciones y posteriormente verificar la condición de los gates de los perdón, de los tips eh, los tips tienes tiene que tener, como lo veíamos, eh, la punta debe estar en buenas condiciones. Si tú tienes una punta que esté eh, fracturada, rota o le falta un pedazo, eso te va a modificar totalmente las condiciones termodinámicas del de área del gate y va eh, a, a poder estar generando algo que ya podemos llamar eh, freeze gates, ¿no? Se congelan los gates, se taponean y para, 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 para destaparlos... Se utilizan incluso, me ha tocado ver varillas de, de metal, o sea, que el cliente le mete ahí varillas de metal, o empiezan a generar un desbalanceo sí, potencial fuerte, eh, tremendo en las temperaturas del molde. Entonces, me ha tocado ver moldes de polipropileno, que unas unos tips los tienen a 180 grados centígrados y otros a 280. ¿no? Cuando inspecciono los, la condición de los tips, eh, veo que les faltan pedazos. Entonces, para el cliente, el cliente o el operador, lo que hace para compensar esta falta de material es tratar de expandir más el, 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 el nozzle para que llegue eh, a, a lo que es los, el área de, de partición, línea de partición de, del área de moldeo y tratar de balancear este, o, que se, o que no se esté tapo, tapando o congelando la compuerta. Entonces, es inspeccionar visualmente el, el, uh, el nozzle tip y sus alturas. ¿no? También en el dibujo de ensamble de Hosky viene un, un chart, un. Un cuadro donde te dice cuáles son las alturas que debe de cumplir eh, el sistema eh, ya en frío y en caliente. ¿Por qué en caliente? Porque esa, esa altura en caliente también muchas veces hay que medirla con la placa de la placa de cavidades instalada. Le ponemos su enfriamiento a la, al, al molde como si fuéramos a trabajar en la prensa y medimos directamente cuánto expande sobre el kit porque muchas veces la placa tiene efectos en la... Eh, eh, sí, en la temperatura se pierde calor y a veces el, 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 el tip no se expande correctamente. Pero es básicamente gate, geometría del gate, eh, condición de los nozzle tips, alturas de los, los drops, de los tips, y complementamos con un barrido, una revisión de termopares y cómo están instaladas las resistencias. Es, es básico. Muy bien, Gerardo. Eh, bueno, pues creo que la plática ha sido muy buena. Eh, queremos recordarles a todos aquellos que se unieron a nosotros que eh, aquellos que hicieron preguntas que quizás no se cubrieron aquí, como eran un poquito más específicas, sí se van a compartir eh, con Gerardo y los otros técnicos para poder dar, dar una contesta a todos. Eh, también eh, les recordamos que le vamos a enviar copia de esta presentación para que también la tengan y la puedan revisar eh, ya con más tiempo. Estamos aquí para ayudarlos. Ahí tienen la información de nosotros, dónde pueden, eh, a dónde pueden acudir si tienen una pregunta, ya sea eh, sobre cómo eh, eh, cotizar un, un controlador o algún equipo que necesite servicio. Estamos todos a, para, para ayudarlos a ustedes. Eh, le damos muchísimas gracias a todos los que ya eh, tienen equipo Husky. Que nos han comprado, también agradecemos mucho que, que, que compren nuestra marca, que es una marca súper reconocida y con mucha garantía, eh, ya de muchos años en el mercado. A ti, Gerardo, de nuevo te damos las gracias por, por toda la presentación y de todos aquellos que tuvieron que ver con prepararla. Y también le estaremos enviando información sobre eh, webinars, semi, eh, conferencias, ya de, después de esta donde profundice, profundice, profundizaremos sobre algunos de los puntos que ha hablado Gerardo y que estoy seguro es de, son, es de interés para todos los que han ha participado. Así que eh, muchísimas gracias de nuevo, eh, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.